Estamos aquí de nuevo en el Olímpico de León y vamos a hacer una clase de Tabata, de entrenamiento de alta intensidad. Van a ser 4 minutos, intensidades cortas de 20 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Para ello, hoy vamos a trabajar con sentadillas, con flexiones, una especie de dominadas para trabajar la espalda de forma fácil y que podamos hacer en casa sin tener que colgarnos en ningún sitio. Y trabajo de glúteo, con el puente de glúteos. Desde ahí, vamos a empezar explicando la sentadilla. Que tengamos en cuenta todos los aspectos para hacer una buena sentadilla. Aunque estemos en casa con poco peso, podemos fijarnos en eso. Los pies, normalmente el ancho de la cadera, un poquito más, separa las puntas de los pies que indiquen como si tuviésemos un reloj delante, las 11 y 5 o las 10 y 10, más o menos, esa dirección de las puntas de los pies. La barra la tendríamos que colocar en la espalda. Podemos hacer perfectamente sin barra, sin peso, solo con nuestro cuerpo también puede ser intenso. Lo más importante, la bajada, la espalda y las rodillas. Fijaros en eso, súper importante. Las rodillas, si no tenemos mucha fuerza, se tienden a juntar. Lo que queremos es que se separen y vuelvan arriba. Mantener siempre esa separación va a hacer que el glúteo medio trabaje. Antes de seguir, coloca las manos en el culo, ahí de lado, y fíjate en tus rodillas. Desde ahí, las rodillas giran hacia afuera, buscan una rotación externa. Y eso lo vas a notar en el culo. Desde ahí, cuando tú juntas, se relaja la cadera y cuando llevas las rodillas hacia afuera, esa cadera está más en tensión. El glúteo medio está sujetando esas rodillas y está estabilizando la cadera para que el movimiento esté mucho más estable. Por eso, la importancia de las rodillas. Seguimos con la espalda. Desde aquí no lo veis, que yo tengo la espalda recta. Pero cuando estamos lateral, sí podemos ver. Mantén siempre los hombros atrás, rodillas hacia afuera. Ahí no veis las rodillas, pero mis rodillas están empujando todo el tiempo hacia afuera. La espalda baja recta. No tenemos que sacar el culo hacia atrás. Tenemos que sujetar el abdomen y bajar lo más rectos que podamos. Si aquí empezamos a chepar porque no podemos, empieza más fácil. Baja la cadera y vuelve a subir. Si colocas tus manos delante y detrás, vas a notar que ahí estás estable. Si empieza a curvar, recoloca. Vuelve al principio y coloca la mano aquí que tú notes el sacro con el meñique y el pulgar, las vértebras dorsales, y notes toda la posición de las lumbares para que no se muevan. Con la mano en el abdomen vas a hacer lo mismo, sujetar y mantener la posición. Abajo y arriba. Simplemente te va a ser más consciente de dónde empiezas a pecar, porque igual empiezas a doblar la zona lumbar nada más empezar la sentadilla o sacas el culo y haces lo contrario. Si sacamos el culo, la zona lumbar se carga mucho más. Por eso la importancia de sujetar fuerte con el abdomen. Separa las rodillas y volvemos arriba. El peso está en los hombros si tenemos peso. Si no tenemos peso, también está estupendo. Si tenemos una barra en la espalda, pero también podemos coger unas mancuernas y trabajar con las mancuernas por dentro o por fuera, depende de la amplitud y la comodidad que tengamos. Desde ahí puedes mantener la pesa delante o la pesa a los lados. Mantén siempre los hombros atrás, que no te pueda la pesa. Primer ejercicio, que sería la sentadilla. Después vamos a seguir con las flexiones. Para eso necesitamos colchoneta o algo donde puedas apoyar las rodillas, te va a resultar más fácil. Si tienes más nivel y lo puedes hacer bien, apoyando los pies, perfecto. Pero si no, apoya las rodillas y como veíamos en otras clases, mantén la alineación de la espalda. Tus manos debajo de los hombros o un poquito más abiertas. Y aquí, importante la posición de los codos. No podemos llevar los codos hacia adelante. Muchas veces cuando hacemos la flexión
y ya vamos tan cansados que no nos salen bien, llevamos los hombros, los codos hacia adelante, y aquí la posición del hombro es muy inestable. Si te quedas aquí y ves, mis codos están hacia adelante, pero aquí el hombro está sufriendo mucho. Para facilitar la posición del hombro, gira los codos. Este movimiento a veces puede resultar un poco raro. Tú estás aquí, llevas los hombros hacia adentro, los codos hacia adentro, perdón, o hacia afuera. Cuando los llevamos hacia afuera, que es esa rotación, los hombros se estabilizan, se quedan más lejos de las orejas y como que las escápulas se aplanan en la espalda. Esa posición es la más importante para poder hacer fuerza con el pectoral en el trabajo de las flexiones. Si lo hacemos al contrario, podemos, cuando estamos aquí, girar al contrario. ¿Cómo no deberíamos hacerlo? Llevas las manos hacia adelante y aquí tocarías la escápula. Baja las escápulas ahí y esa posición de los codos hacia atrás es la que te va a permitir bajar en forma de flecha. Si tú te fijas en los codos y en la cabeza, es como una flecha apuntando hacia adelante. Desde esa posición, tenemos que fijarnos ahora en bajar el pecho a la altura de las manos. Ni se queda aquí, ni se queda más para adelante que las manos se queden debajo del pecho. Mantén la posición justo a la altura de las manos con el pecho. Más fácil siempre cuando no estiramos del todo la plancha y nos quedamos como un poquito en cuadrupedia. Para empezar está perfecto, pero tienes que ir buscando cada vez un poquito más de intensidad cuando te notes más cómodo, más cómoda. O incluso desde los pies. Mantén la zona lumbar también, que no se arquee, sujeta la cadera y ahí bajamos y fuerte arriba. Tenemos la sentadilla, tenemos la flexión. El siguiente ejercicio también es parecido a una dominada, pero lo vamos a hacer en casa más sencillo. Nos vamos a tumbar del todo, vamos a coger una goma, que podéis usar una toalla, no hace falta que tenga flexibilidad. Desde ahí, sube el pecho. Con una toalla vas a notar muchísimo la tensión que genera. Lo que queremos trabajar es la espalda, esa estabilidad del hombro. Igual que hablábamos en la flexión, de mantener los hombros atrás, aquí vamos a intentar lo mismo, mantener los hombros estables y llevar las manos hacia atrás, hacia el pecho y hacia adelante. Pero tus hombros siguen estables, no se van hacia adelante acercándose a la oreja. Se mantienen ahí, lejos de las orejas, para que puedas acercar la toalla o una tira, un cinto, algo que te haga un poco de resistencia y tengas que tirar hacia afuera y juntarlos, como si juntaras los codos aquí en un punto imaginario. Tirar de los codos atrás, llevar los hombros atrás para trabajar toda la espalda. Si quieres más intenso, esta posición muchas veces unimos todo el cuerpo y no somos capaces de hacerlo solamente con los brazos. Esa disociación corporal tiende a mantenernos en tensión también el glúteo y las piernas, y muchas veces cuando estamos aquí levantamos con todo el cuerpo. No te preocupes, puedes trabajarlo con todo el cuerpo, puedes trabajar solamente arriba, y si quieres trabajar un poco más intenso con las piernas, junta los talones y mantén las rodillas estiradas y separadas un poquito del suelo. Ahí vas a activar toda la parte interna de la pierna, apretando un talón contra el otro. Si solo lo tocas, no vas a notarlo tan intenso. Y también el trabajo de glúteo, porque las rodillas se van un poquito hacia afuera. Y este sería el movimiento. Mantener los codos separados del suelo, acerca la toalla al pecho y vuelves. Si te resulta más cómodo coger con un peso en cada mano, a poquito que cojas ya vas a trabajar mucho, ese es intenso. Puedes llevar las manos adelante o atrás. Puedes hacer el que más cómodo te resulte. Y por último, el hip thrust o el puente de glúteo. Desde ahí podemos colocar barra o no colocar barra y solamente trabajar con el peso corporal. Pero como en el glúteo tenemos mucha fuerza, vamos a intentar darle un poco más de estímulo para que cargue un poquito más. Desde ahí,
Apoya los pies debajo de las rodillas, cerquita del culo. Y vamos a ir subiendo vértebra por vértebra para mantenerte aquí estable. Cuando estás aquí, lo que tienes que fijarte es en bajar en bloque. Subes arriba y bajas en bloque. No vale bajar y arquear más la zona lumbar, porque eso va a hacer que toda la carga o gran parte de la carga se vaya a la zona lumbar y el glúteo esté medio dormido. Muchas veces en este ejercicio lo que notamos es el cuádriceps. Trata de apretar fuerte con el glúteo y las rodillas que se separen un poquito. Igual que hablábamos en sentadilla de separar esas rodillas hacia afuera, aquí hacemos lo mismo. Bajas en bloque y fuerte arriba, pensando en separar las rodillas. Aquí vamos a aguantar 2 segundos y bajas despacio y subes rápido para volver a quedarte ahí y mantener. Hombros empujando el suelo, vas a activar más toda la cadena posterior. Desde los hombros vas a notar la tensión, desde los hombros hasta los tobillos. ¿Qué pasa si no notas el glúteo y te notas más tensión en el femoral? Que probablemente estés llevando los pies más lejos de las rodillas. Y aquí la carga se reparte entre el femoral y el glúteo. Por eso, como queremos trabajar un poco más el glúteo, es más fuerte, vamos a mantener los pies debajo de la rodilla para que cuando subamos sea el glúteo el que está trabajando. Y desde ahí, vamos a empezar a repasar un poco todo. Trabajo de Tabata, trabajo intenso, 4 minutos de trabajo, sentadilla, flexiones dominadas, bueno, dominadas, una variante para trabajar la espalda y el hip thrust. Desde ahí, trabajamos 20 segundos, descansamos 10. Empezamos con las sentadillas con peso o sin peso. Mantén la espalda recta, apoya o a los lados. Desde ahí, vamos a darle intensidad. Abajo y sube rápido. Con este trabajo intenta subir lo más rápido que puedes. Incluso puedes hacer como un pequeño salto, aunque no saltes, solamente subes los talones. Desde ahí, 2 y descansa. Saca la barra y vamos con las flexiones. Apoya las manos, el ancho de los hombros un poquito más, las rodillas, hombros atrás, estabiliza y arranca. Abajo y sube fuerte. Mantén la posición alineada de la espalda, no arquees. Intenta no subir el culo, no llevar las manos atrás, acuérdate. Manos debajo de los hombros y baja el pecho. Una más. Vale, túmbate del todo. Y seguimos con el trabajo de espalda que habíamos dicho. Coge la toalla o algo tenso, agárralo, lleva la barra al pecho y arrancamos. Son 20 segundos. Trata de hacerlo con la máxima tensión que puedas y que aguantes. Si quieres más intenso, junta esas piernas. Mantén la posición del hombro, es lo más importante. Una más. Descansa. Vamos con el peso muerto. Uy, peso muerto, discúlpenme. Hip thrust o puente de glúteo, que es más fácil. Apoya los pies fuerte arriba, aguanta y baja despacio. Aguanta arriba y baja despacio. Eso es. Mantén las rodillas siempre hacia afuera, trata de separarlas y eso va a generar más tensión en el glúteo. Una más, aguanta y descansa. Vamos con la sentadilla. Puedes seguir cogiendo el peso en las manos o en la barra. Acuérdate de esas rodillas, que no se vayan adentro, que se queden ahí. Abajo y sube. Baja todo lo que te permita tu espalda, que tiene que ir recta, y la fuerza siempre desde los talones. Mantén ese equilibrio también. Espalda bien recta, una más. Descansa. Ya no nos queda nada, hemos pasado a la mitad. Vamos con las flexiones. Manos, flecha, acuérdate, codos atrás, fuerte arriba. Mantén, espalda recta, muy importante, cuida esa lumbar. Fuerte, apoya las manos, dedos incluso,
o apoya las muñecas si te apoya los puños si te duele la muñeca. Lo tenemos casi listo. Vamos con la espalda. Hombros atrás, estabilízate, junta las piernas y tira de la barra, la goma, toalla, hacia atrás y vuelve. Pero que eso siempre tenga tensión, que no estés relajado solo con la toalla. Aguanta un poquito más, que lo tenemos listo. 3, 2, cambiamos. Vamos con el último, el puente. Vamos a trabajar ese culo. Importante. Espalda en bloque. Fuerte arriba. Empuja los hombros hacia atrás, hacia el suelo. Aguanta ahí arriba y baja despacio. Sube, aguanta arriba y baja despacio. Si quieres, podríamos trabajar a una pierna también, si te resulta poco intenso. Una más. Descansa. Eso es. Pues ya lo tendríamos listo. 4 minutos, intenso. Acabas con la respiración un poco más fatigada. ¿Que estás en buena forma? Puedes darle otra vuelta, descansando un rato antes y volviendo a hacer mismo Tabata. Tienes, si pones en internet Tabata Timer, vas a tener cronómetros que te puedan ir marcando esos tiempos para que te resulte mucho más fácil hacerlo. Desde ahí, después de esto, si no continúas haciendo otro, podemos hacer unos pocos abdominales, estiramientos y descansamos. Si quieres más intenso, se puede aumentar la intensidad todo lo que quieras. Vamos a hacer trabajo abdominal, pero fijándonos más en la zona lumbar. Para eso, necesitáis un papel o un billete también. Podéis traer, imaginaos que es un billete de 500 euros. ¿Sí? Apóyalo en la zona lumbar. Y ahí, con las rodillas al pecho, es fácil mantenerlo agarrado porque con tu mano vas a tirar todo el rato del papel. Esa tensión en el abdomen, cuando subes los hombros, es mayor. Mantén esa posición todo el tiempo. Ese abdomen fuerte es el que hace que la cadera esté estable y que cuando vayamos atrás no arquee. Esta posición, cuando subimos y bajamos las piernas, a veces la lumbar sufre mucho más. Entonces, es el abdomen el que se encarga de sujetar y mantener la cadera en su sitio, aunque las piernas vayan atrás. Por eso os traigo la herramienta. Es fácil de notar y entender con un folio en la zona lumbar, porque es para que seáis más conscientes de cómo estáis sujetando con el abdomen. Sube los hombros ahí y ahí es muy fácil sujetar. Pero a medida que vas estirando las piernas, puede ceder un poco y podéis sacar el papel. Lo que quiero con esto es que entendáis hasta dónde podéis bajar vosotros con las rodillas. Si desde aquí enseguida perdéis el papel y está cerca la rodilla de la cadera, no estáis todavía en esta posición, no vayáis más lejos. Lo primero es el core, mantén aquí estable y sujetando la cadera. Una vez aquí, si subes los hombros estás más estable, si los bajas es un poco más difícil. Ahí ayuda a contraer el abdomen. Vete bajando las rodillas hasta donde tú puedas sujetar el papel. Yo todo el tiempo estoy tirando del papel, ¿sí? Se me puede notar en el habla que sigo tirando del papel y ahí sigo aguantando. Si no llegas hasta ahí, quédate aquí y a veces aquí ya cede. Así que esa herramienta te va a resultar muy útil para ser consciente de hasta dónde puedes bajar con tus piernas cuando hagas abdominales. Lo puedes aplicar a todo tipo de abdominales. Fíjate que la cadera siempre esté bien estable. Súper útil este consejo para todos los ejercicios que hagáis y seáis más capaces de mantener ese control. Con esto
o tenéis tarea, fijaros en esos abdominales, en que sujeten bien la cadera y vais a mejorar mucho en la estabilidad de todas las posiciones, como en la sentadilla que hemos hecho, el peso muerto de otras clases, los remos, las flexiones, va para todo. Entonces, mantén ahí fuerte. Tenemos un Tabata que trabajar. Y después de esto, podemos hacer unos estiramientos que están en el programa 10, si buscáis en los anteriores, después de este ejercicio, estiramientos y ya relajaríamos para continuar con la jornada. Un placer estar por aquí. Estamos en el Olímpico de León. Si tenéis la posibilidad, acercaros por aquí y preguntar las dudas que tengáis, porque estaremos encantados de poder ayudaros.